BTS anuncia su regreso con Take Two, su nueva canción para celebrar su 10º aniversario. Tras una larga ausencia, el grupo volverá para la celebración de su 10º aniversario y con su evento Festa. BTS ya está listo para el Festa 2023, la celebración anual de su aniversario. Este 2023 cumplirán 10 años y aunque están en una pausa temporal debido a su servicio militar, el grupo dejó listas todas las sorpresas para ARMY, desde una canción, videos, fotos inéditas y varios mensajes. La banda debutó en junio del 2013 y le bastaron solo 4 años para encaminarse a la cima en Estados Unidos, pues desde el éxito de Blood, Sweat and Tears, BTS comenzó a tener fuerza fuera de Corea del Sur. Su 10º aniversario será diferente al de 2 años pasados, pues Jin y J-Hope ya no están presentes y el grupo solía realizar transmisiones especiales en vivo. Sin embargo, los idols grabaron todo lo que se necesitaba para el Festa 2023, que durante el mes de junio se irán revelando las sorpresas de BTS hasta llegar al 13 de junio, día de su debut. El grupo también tendrá una nueva canción que promete hacer llorar a sus fans. A través de sus redes sociales oficiales, se anunció que BTS vuelve con una canción para su 10º aniversario. El grupo K-pop volverá a reunirse con sus fans a través de Take Two, un sencillo que será lanzado de manera digital. Se desconoce si tendrá un video musical. La canción fue producida por Suga con la participación de RM y J-Hope en la composición y el resto de los integrantes, pues es un mensaje para ARMY. Los fans esperan romper todos los récords con esta canción de BTS, pues es la primera vez que tienen un lanzamiento oficial desde su descanso. Sobre la letra o adelanto, aún no hay ningún indicio del género de la canción, si será en inglés, una balada o una canción meramente para expresar su agradecimiento. La llegada de esta nueva canción del grupo completo fue anunciada por Big Hit Music el 31 de mayo. Su lanzamiento está programado para el 9 de junio.